continuamos acá en Vladimir a la Una. Yo quiero centrarme un poco en esta parte, que corresponde hablar a Manuel Teixeira. Bueno, ¿en cuál es la perspectiva de una solución al conflicto venezolano? ¿Qué vamos a tener? ¿Vamos a tener más manifestaciones en la calle? ¿Vamos a tener un calentamiento del clima político? ¿Qué tuvieron de positivas estas manifestaciones del fin de semana? ¿Qué dejan de positivo y qué dejan de negativo? O sea, ¿hacia dónde va la sociedad venezolana? ¿Qué nos espera? Bueno, en relación a lo dicho anteriormente, hay que entender una cosa. La crisis que vive el pueblo de Venezuela es una crisis multifactorial, sin llamarlo por medias tintas. Decir que solo son las sanciones, a nuestro modo de ver, es un error, porque aquí ha habido una corrupción de tamaños estelares en los últimos 20 años. Aquellos argumentos que llevaron a la Revolución Bolivariana al poder en contra de la corrupción de la denominada Cuarta República son las que finalmente en una elección libre y justa lo van a sacar del poder, porque nadie tiene dudas de los niveles de corrupción que ha habido en los últimos años. Hay otras realidades, nadie las va a negar, y nosotros en lo particular condenamos las sanciones que afecten al pueblo de Venezuela. Hay sanciones particulares, aquellos que hayan cometido delitos, arbitrariedades, atrocidades, bueno, tienen que pagar. Ahora bien, en el tema de las manifestaciones, como tú lo estabas diciendo y hacías rato hincapié, yo creo que es el ejercicio democrático, es el ejercicio ciudadano, que aquellos sectores que están en contra de este modelo salgan a la calle como salieron, pacíficamente. Unas escenas mínimas ahí de unos muchachos, pero la verdad, como el 23, por ejemplo, de enero, una manifestación enorme de voluntades. ¿Estás satisfecho con la manifestación? Yo creo que después de un largo tiempo de que la gente perdió aquella motivación a la protesta, porque se les vendía que la protesta podía ser el final de la solución, cuando no es así, las protestas son reivindicativas, son una ruta de presión. Nos damos por servido porque la gente salió a manifestar, a pronunciarse. No fue solo en Caracas, Vladimir. Tuvimos manifestaciones y expresiones en todo el país, en todos los municipios del país, porque la gente tiene derecho y tiene muchas razones para protestar. Y vimos también del sector, vamos a decir, sin desconocimiento, el oficialismo, también tuvieron su movilización, su manifestación, apoyo, porque aquí nadie está pretendiendo desconocer, al contrario, Vladimir. Nosotros, en lo particular, reconocemos que existe el chavismo. El chavismo no puede desconocer la oposición. Es una realidad. Y no se puede desconocer, inclusive, aquellos sectores que no hacen vida partidista en ambos sectores en pugna por el poder. No. La solución tiene que ser integral, una solución que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos. Cuando los venezolanos nos ven en sus pueblos, en Zaraza, en Siquisique, en Tucupido, en cualquier parte de Venezuela, todos conocemos la realidad de los problemas que están teniendo los venezolanos. Y al venezolano a pie no le importa quién tome la decisión, no importa cómo tome la decisión, el pueblo quiere una solución. Está en la dirigencia política, que conoce cuál es la ruta y la solución real, de ponerse de acuerdo con voluntad real y firme a conseguir una solución política pacífica y acordada que ponga fin al sufrimiento que vive el pueblo de Venezuela. Aquí dice Pepín Tom, se llama, ¿no? Honduras no dialogó y sacó a Zelaya, Bolívar sacó a Evo y no hubo diálogo. ¿Por qué nosotros tenemos que dialogar con Maduro? Bueno, las consecuencias de salidas no electorales, no pacíficas, no democráticas, lleva a procesos dolorosísimos a los pueblos. Lo que está ocurriendo en Bolivia es muestra de ello. Lo que ocurrió en Honduras da muestra de ello. ¿Y por qué dialogar? Porque la única cosa que nos distingue y nos diferencia del resto de los mamíferos es que nosotros podemos comunicarnos, nosotros podemos hablar. La antipolítica se apoderó de Venezuela y desde que eso ocurrió estamos lamentablemente en un ir y venir de desaciertos. Y debo decirlo, de parte y parte. Yo creo que es momento y es tiempo, el gobierno está en la posibilidad de hacer un mea culpa y entender que es necesarísimo conversar sobre cómo poder salir de esta trampa en la que estamos metidos. El gobierno ha sido muy hábil sosteniéndose en el poder. Ahora, ha sido también muy malo gobernando. Y yo creo que el gobierno lo ha comprendido, lo está comprendiendo, y de allí el llamado a diálogo. No es mentira y eso hay que reconocerlo. El gobierno ha entendido que es solo dialogando y no a través de la confrontación con todos los sectores del país
y con los sectores internacionales que podrá salir de la profunda crisis que tiene Venezuela. ¿Qué tal si el gobierno no cumple los acuerdos a los cuales arriben con ustedes? Yo lo dije en una oportunidad, yo creo que nosotros saldríamos, quedaríamos bastante maltrechos, y lo debo reconocer, pero creo que al gobierno le sucedería también exactamente lo mismo. El gobierno es el primer y mayor interesado en que efectivamente se cumplan los acuerdos, en que se liberen los procesos, los presos políticos, en que tengamos un CNE equilibrado, integrado por hombres y mujeres que sean potables para todo el país. El gobierno es el primer interesado en que pueda buscarse una alternativa económica, que pueda de alguna manera levantarse las sanciones, y eso solo lo podemos hacer, Vladimir y mis estimados amigos, a través de la fructífera conversación política. Tengo que hacer una pausa. Antes de hacer la pausa, para darle la palabra luego de la pausa a Juan Carlos Ugarte, comentar lo ocurrido en San Tomé, en el estado de Anzoátegui, con un niño de 11 años quien denuncia haber sido maltratado físicamente, torturado por un efectivo de la Guardia Nacional de apellido Arellano, un presunto efectivo de la Guardia Nacional. El propio director del CICPC, Douglas Rico, ha anunciado que se inicia una investigación para determinar la responsabilidad. Vimos un video de este niño, caramba, denunciando esos maltratos. No voy a leer su nombre, pero en las redes sociales está esta información. Lo cierto es que este tipo de acciones tienen que castigarse y tienen que ser sometidos a juicio los responsables de este maltrato a este niño. Ahí el video es muy elocuente y es dramático. Y realmente un funcionario de esa calaña pues no debería pertenecer a ningún cuerpo de seguridad en Venezuela. Vamos a hacer la pausa y ya venimos.